Estamos haciendo. Pero hoy vamos a dar la conferencia que tenía que dar el mes pasado, pero como que no la había sacado del ordenador, pues tuve que dar otra. Hoy doy la que di el día del mes pasado, pues la doy hoy. ¿Qué se llama? Y esta, la de hoy, es la ley universal. Es muy interesante, me parece, para los estudiantes de teosofía. Todos somos estudiantes de teosofía y, de alguna manera, pues hemos de fijarnos un poco en la intencionalidad de las enseñanzas tal como nos las presentan, ¿no? Dice un estudiante de temas espirituales, se enfrenta rápidamente al problema de encontrar una base firme para sus estudios. ¿Sí? Es preciso, necesario, indispensable una base firme para poder profundizar. Y eso vosotros lo sabéis. Estudiamos libros cuya base de los mismos nos damos cuenta que nos llevan a despertar la conciencia o ayudar a despertar la conciencia. Y si trabajamos, pronto descubrimos un campo de especulación, de ignorancia general entre unas personas excepcionales, como por ejemplo pueden ser los místicos, quienes han tenido ellos de por sí unas experiencias, una cierta experiencia trascendental. Y las enseñanzas y métodos de acercamiento teosóficos difieren de la mayoría de los estudios religiosos, porque, como todos sabemos, la doctrina está basada en el conocimiento. Nuestra enseñanza está basada precisamente en el conocimiento. El conocimiento, como es natural, despierta una gran cantidad de cualidades que son indispensables para avanzar en el sendero estipulado. La sabiduría acumulada a través de las edades y establecida, pues, por generaciones de sabios y videntes, ellos ya usando, porque así lo han despertado, facultades espirituales, estas facultades que ellos utilizan son auténticas y son verdaderas. Pero en la mayoría de los hombres estas facultades se hallan todavía latentes. Es decir, en los estudiantes de la actualidad tenemos unos grandes poderes en estado latente a nivel interior. Eso forma parte del tercer objetivo de la sociedad teosófica, que reza de la siguiente manera: de investigar los poderes jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Hay una gran cantidad de poderes en el hombre que van desarrollándose a medida que el individuo va encontrando el hilo de Ariana que le conduce al conocimiento de sí mismo. Esto es algo indispensable para todo estudiante. La base fundamental de la enseñanza nos conduce a encontrarnos a nosotros mismos. Cuando digo encontrarnos a nosotros mismos, no quiere decir hacer contacto con esa personalidad. Esta ya la conocemos. Durante todos los años que hemos vivido, hemos estado junto con esta personalidad. Pero se trata de encontrar esa esencia de vida que utiliza esta personalidad. Nosotros, nuestra conciencia, como ya sabéis, ha despertado en esa personalidad. Se mueve a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Y se trata de que despierte a nivel espiritual, a nivel interior. Y cuando despierta, se acerca a pasos agigantados hacia la realidad del yo. Y cuando ese contacto se establece, el individuo nace nuevamente. A pesar de haber nacido físicamente, nace nuevamente, porque nace espiritualmente, y es por esta razón que le llaman el dos veces nacido.
Este conocimiento solo puede venir a través del propio ser, el ser divino en el hombre. La realidad intrínseca de ese poder inherente que existe en los recovecos más profundos de nuestro corazón. Así que cuando nos damos perfecta cuenta de ello, nos damos cuenta que hay algo original, permanente en nosotros, de que eso es así y que no encontramos otro razonamiento de peso que demuestre lo contrario, es cuando surgen una serie de preguntas en nosotros. Nos hacemos una serie de preguntas que por el momento no son contestadas. Son preguntas que la mente no puede contestar. La mente puede contestar algo del mundo mental, pero no algo del mundo espiritual. No puede contestar porque está en el mundo mental y no en el mundo espiritual. Las preguntas pueden ser: ¿qué clase de facultades tenemos? Lo ignoramos, por eso lo preguntamos. ¿De qué naturaleza son? ¿Son comunes en los demás? ¿Qué grado de control tenemos sobre ellas? ¿Qué somos nosotros, esencialmente? ¿Y cómo nos relacionamos con nosotros y con nuestro medio? ¿Cómo nos relacionamos? Claro, son preguntas que de momento no tienen respuesta. No podemos saber lo que permanece oculto. Y tampoco lo podemos preguntar a nivel mental. Porque estas respuestas, dicen las enseñanzas ocultas, vienen por añadidura a medida que el individuo va profundizando en el sí mismo, en aquello que es. Para poder profundizar en ello, hemos de estudiar teosofía. Porque entonces tenemos todos los mecanismos a nuestro servicio y si los utilizamos correctamente, entonces nuestra comprensión, además de irse ampliando, nos da el poder de decisión y de voluntad para adquirir resoluciones muy importantes en nuestra vida. Esto es muy interesante. Hay una máxima ocurro, el Kibalión, máxima que ya todos conocéis, que dice: como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y una regla de analogía que dice que las cosas y los hechos del mundo físico reflejan y expresan los mundos internos, espirituales y subjetivos. Es decir, que aquello que hacemos aquí refleja el estado en que nosotros nos hallamos. Hay otra máxima oculta que dice que el hombre es aquello que piensa. Así como piensas, así eres. Esto es algo que no podemos equivocarnos. Así como pensamos, así somos. Aunque intentemos disfrazarlo en muchas ocasiones. Pero a la larga nos delatamos. Un momento de crisis, un momento de enfado, un momento tal cual. Entonces surge aquello que realmente somos. Con estas pautas podemos considerar la enseñanza teosófica como la ley universal. Se ha visto que el mundo físico es gobernado por la ley, como sabemos. Esto es lo que hace posible los descubrimientos de la ciencia, porque esta está gobernada por la ley. Cada descubrimiento, ya sea desde las profundidades del espacio o en el átomo, confirma un universo perfectamente ordenado que obedece o es la personificación de la ley. Referente a estas máximas y analogías que hemos citado anteriormente, la teosofía se extiende en este principio, a los aspectos hacia lo psíquico, mental y emocional y al mismo tiempo espiritual, los cuales están más allá de los ciencia. Esta es la razón del por qué estamos profundizando en ese terreno desconocido que es el mundo espiritual. Además del psíquico, como es natural. Sin embargo, originalmente
ciencia significa conocimiento. El conocimiento de todas las clases de cualquier origen. Estaban en la época en dentro de su misma esfera. Después se han ido, evidentemente, fraccionando, porque cada uno ha ido escogiendo pues sus propias especialidades. Si las leyes regulando el universo deben de ser aplicadas a su campo de actividad completa y no puede ser limitada a los aspectos meramente fenomenales, constituir evidentemente todo un cuerpo de verdades. Aquella frase tan conocida, sea la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, era una realidad para los antiguos. Esta, sea la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, y esa verdad no se fraccionaba en absoluto, era la verdad entera. Por eso también en teosofía se dice, no hay religión más elevada que la verdad. ¿Qué es el teósofo? El teósofo es un buscador de la verdad. Somos buscadores de la verdad. Y la verdad está repartida en todas las filosofías, escuelas y religiones existentes en el mundo. Y es por esta razón que el segundo objetivo nos dice hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones existentes en el mundo. Eso es lo que intentamos hacer. Y automáticamente, cuando lo hacemos seriamente, nos familiarizamos con esta idea de lo que es la auténtica verdad, en mayúsculas. Aquí está la base para la búsqueda de la verdad por parte de todo estudiante de teosofía. Hubo un antiguo filósofo que escribió una carta a un conocido suyo, y en ella había una frase que le decía: he tomado todo el conocimiento para que sea mi competencia, no una parte. He tomado para mí todo el conocimiento para que sea mi competencia. Así que el avance del aprendizaje y su siempre creciente cantidad de detalles han hecho, yo diría, imposible una repetición de esa pretensión, y también la necesidad de especializarse que impera en la ciencia. Esa especialización limita cada vez más la esfera de la acción de una persona. Por ejemplo, en medicina, pues vosotros sabéis que cada uno tiene su especialización, y vas por una cosa y te dice, no, esto tendrá que ir a otro especialista, porque esto yo no lo toco, ¿no? Todos han estudiado la carrera de medicina, pero se han especializado en una dirección, y entonces tienes que ir a ese especialista, porque si no, no. Pues en la filosofía oculta ha ocurrido, y en las religiones ha ocurrido lo mismo. Se han especializado cada uno en una línea. Para el propósito del trabajo o de este presente estudio, podemos distinguir, yo diría, 5 facetas evidentes por sí solas que se hallan relacionadas con nuestras vidas comunes. Otras son para nosotros solo teorías por el momento. Pero de momento encontramos 5 facetas evidentes. Toda manifestación, decimos, tiene que tener un principio, un periodo de existencia y un fin, y algo que debe de causar el comienzo. Los orígenes son tomados para significar cambios de estado, bien ya de lo que existe como materia y forma, o de y por un principio sustancia eterno que se postula. Este principio se considera
homogéneo y sin carácter en sí mismo, igualado por el espacio y diferenciándose periódicamente para formar la base de la materia como nosotros la conocemos. Cuando estudiamos en detalle el compendio de la secreta, la doctrina secreta, todos los miércoles, nos habla precisamente de este estado diferencial periódico para formar esa base de lo que es materia como nosotros la conocemos. Esa base de materia es lo que se llama sustancia cósmica, de la que van a surgir todas las formas posibles que se van a ir materializando. Digamos que es la madre virgen de todas las formas que van a ir surgiendo. Se considera homogéneo y al mismo tiempo sin carácter en sí mismo, igualado por el espacio y diferenciándose al final de cada uno, con el fin de que todo vuelva a la condición original de aquello que no es. Es decir, lo que nosotros decimos, lo inmanifestado. Todo vuelve a su origen. Y de alguna manera, en su manifestación, es lo que se llama el inicio de un manvántara. Esta sustancia raíz, mula prakriti o materia virgen del espacio, sin embargo, dice, continúa indefinidamente tornándose fértil y estéril de nada, alternada por ciclos alternantes hacia arriba, hacia abajo, en un esquema cíclico bajo siempre la influencia espíritu, la fuente del dinamismo, es decir, lo que decimos la mónada o espíritu puro, a través de lo que se llama espíritu o ideación cósmica. Durante un periodo de actividad, el principio de lo eterno en mayúsculas es activado por el espíritu y la interacción se muestra como energía. Lo eterno que es el espíritu, lo que hace es activar la energía, esa energía de la sustancia cósmica, que los dos surgen del uno sin segundo, pero en su manifestación se hace dual. Y aquí aparece lo que podríamos llamar padre y madre. Padre y madre del universo. Ese padre y madre del universo es el que va a configurar todas las formas hasta alcanzar el ser humano, por ejemplo. Ese principio sustancia o principio energía, que es esa ideación cósmica, nunca están realmente separados, porque en realidad los dos son uno. ¿Cómo lo podríamos simbolizar? Bueno, lo podríamos simbolizar en una circunferencia que aparece el punto. Lo conocéis, este símbolo, ¿verdad? Y que este punto es el uno. Todo esto es oscuro y aparece un punto de luz. Este punto de luz es el uno. No existe el dos. El uno pues se llama el uno sin segundo. Y el uno sin segundo, él se proyecta hacia el límite de la circunferencia. Se proyecta. Y al proyectarse hacia el límite de la circunferencia, aparece el 2. 1 y 2. A ese 1 le llamamos espíritu. Y a ese 2 le llamamos materia. O ideación cósmica. Ideación cósmica o sustancia cósmica. Que es lo que estábamos hablando. ¿Veis? Pero es que en realidad el 2 ha salido del 1. Y del 1 y del 2, más adelante en otro dibujo, saldría el 3, perpendicular. Ese perpendicular simboliza
el aspecto masculino y este horizontal simboliza el aspecto femenino. Es decir, que finalmente todo es espíritu. Pero ahí, en ese espíritu, justo emerge de las profundidades de este gran océano de vida, surge el aspecto masculino y el aspecto femenino, con lo cual se crea la dualidad. Dualidad presente en nuestro mundo, en todas las cosas existentes. Día, noche, vida, muerte, hombre, mujer, masculino, femenino, lo que queráis. No existe nada en el mundo que no tenga su contraparte. Buscadlo en el mundo. Si encontráis algo en el mundo, podéis haceros famoso. Algo que no tenga su dualidad. Porque la realidad es que somos la unidad. Porque somos lo que está escondido detrás de todo esto. Nosotros estamos detrás de esta pantalla, de esta circunferencia. Pensad que en ocultismo se dice que esta circunferencia no está en ninguna parte, porque la dibujamos, porque la mente lo entienda simplemente, porque nuestra mente es limitada, y si estamos hablando de lo ilimitado, tenemos que limitar lo ilimitado para que nuestra mente comprenda que hay un punto en el que nosotros no podemos pasar, porque de la circunferencia no se pasa. Nosotros como personas no podemos pasar, porque más allá de la circunferencia es el infinito, y nuestra mente es finita, por lo tanto no podemos pasar. Pero más allá, tras el telón, hay la auténtica realidad del inmanifestado que se manifiesta, y nosotros somos esta realidad. Una realidad que dice: naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Fijaros si se ha multiplicado, que la humanidad es enorme. Hay millones y millones. ¿Todo esto ha surgido de qué? De este punto. Todo ha surgido del punto. De ese punto de luz. A través de una asociación de conocimientos esotéricos y profundos, que bueno, habría que entrar en doctrina secreta para que los pudiéramos ir siguiendo, que son realmente magníficos. Por ejemplo, un nuevo cuerpo nace, crece y es mantenido gracias a las materias preexistentes: aire, líquidos, sólidos, respirar, beber, comer. Luego, a su debido tiempo, el cuerpo muere. ¿Veis? ¿Por qué el cuerpo muere? Porque ha tenido que nacer. Todo lo que nace muere. Todo lo que tiene principio tiene fin. Lo que es eterno no nace ni muere. No tiene principio, no tiene fin. Es la realidad eterna en la vida una. Este es el proceso natural, el modo de la naturaleza, incluso también el de los universos, porque los universos también aparecen y desaparecen. Y fijaros, aunque no os guste la palabra, el universo es un aspecto fenoménico de la propia naturaleza cósmica. ¿Veis? Un aspecto fenoménico. ¿Por qué? Aparece y desaparece. Hemos dicho antes que de la unión de la ideación cósmica y sustancia cósmica, de ese maridaje, de ese maridaje, de esa unión que forma el dos, de este maridaje padre-madre, surge el hijo. Y como sabéis, el hijo es el universo. ¿Veis? El universo nace, pero el universo también muere. Tal casualidad que postula la sustancia espíritu una puede ser no aparente, pero el pensamiento científico parece sentir la energía de un plasma básico esencial subyacente en la energía materia que investiga. Y evidentemente que existe ese plasma básico esencial subyacente en la energía.
una energía que no puede ser detectada por los utensilios físicos, porque es esencia de vida. Algo que mueve la vida y la naturaleza, algo de lo que también nosotros estamos formados. Este cuerpo está ahí presente y con vida, porque hay una vida, una, que lo mantiene coherente y organizado. Si esa vida una se retira, ese cuerpo entrará en un estado de desorganización, que en realidad dirían los científicos, es cuanto más vivo está. Cuando muere un cuerpo físico es cuanto más vivo está el cuerpo físico. Pero la vida una se ha retirado, y esa vida una es la que ahora mantiene nuestro cuerpo mental, emocional y físico, con el fin de sacar a través de él aquellas cuantas preciosas experiencias podamos nosotros obtener a través de este pasaje por el mundo. La idea de unidad fundamental, lo uno, el todo, pueden ser aceptables como, o puede ser aceptable, aunque puede no ser posible encontrar pruebas para satisfacer a un escéptico. No se pueden dar pruebas de lo que es eterno en un mundo perecedero, porque hay muchos escépticos que oyen hablar de estas cosas y nos dicen, oye, a ver, ¿cómo me pruebas tú que la vida es continuada? Y entonces les dices, esto no se puede probar porque estamos en un mundo perecedero, y en un mundo perecedero no se puede probar lo que es permanente. Si tú quieres tener la prueba de lo que es permanente, encuéntrate a ti mismo y experimentarás por ti mismo que la vida es eterna. Pero mientras tu conciencia esté ubicada en un cuerpo perecedero, nunca encontrarás la respuesta. Por lo tanto, es una pregunta con características de ignorancia. Hay que adquirir el conocimiento de la literatura que te da a entender que hay una vida profunda, escondida en nuestro interior, y que nadie la puede encontrar sino uno mismo. Ningún maestro de sabiduría te puede decir y acompañarte al yo. No, nunca. Porque el maestro de sabiduría nunca se dirige a la personalidad. Siempre se dirige al yo real. Porque el yo real es lo permanente. Y un maestro de sabiduría no pierde el tiempo en lo perecedero. Como no perdemos el tiempo en conservar las hojas de un árbol. Porque son caducas, se pierden y vuelven a salir. Cuidamos el árbol. Cuidamos el espíritu. Porque el espíritu tendrá nuevas hojas, nuevas encarnaciones. Es un símbolo, las hojas del árbol, como de encarnaciones que en cada primavera vuelven a surgir. Un tercer aspecto de la ley puede ser bien entendido sobre un fondo de movimiento universal y perpetuo. Antes del comienzo de toda cosa, incluido un universo, debe de haber movimiento. El movimiento siempre está presente, presente en todas las dimensiones del universo. Incluso está presente cuando el universo desaparece, cuando el mantra queda desaparecido por el pralaya, es decir, que todo se recoge, hay movimiento. El movimiento era la gran búsqueda de los grandes filósofos de la época, o los primeros teósofos del siglo XIX, que decían, intentamos descubrir el movimiento continuo. Ellos buscaban el movimiento continuo en el mundo. Pero claro, el movimiento que encontraban siempre estaba pulsado por una energía,
¿qué era esta energía? Esa energía que ya es movimiento per se. Y entonces yo recuerdo estos teósofos de la época que yo he conocido, que ellos decían, hemos creado una asociación, no recuerdo el nombre de esta asociación, la crearon aquí en Barcelona, bueno, es igual, para encontrar el movimiento continuo. Y entonces yo también digo, pues yo también lo buscaré, buscaré este movimiento continuo. Y claro, buscar el movimiento continuo con artilugios, y no puede ser. El movimiento continuo es sin artilugios. Finalmente la respuesta la tienes, que el movimiento continuo está en uno mismo. En lo más profundo de nuestra naturaleza, el movimiento es continuo, porque es eterno. Por lo tanto, ese conocimiento no hay que buscarlo fuera, sino hay que buscarlo dentro. El movimiento continuo está en cada uno de nosotros. Entonces, este movimiento abstracto, absoluto, parecería una hipótesis necesaria, simbolizando la continua posibilidad de una génesis periódica o mambantárica. Pero esa génesis periódica o mambantárica es fruto de una energía primordial. Esa energía primordial, llamada el ocultismo, es la luz del logos, conocida por Ojas. La luz del logos es la que promueve todo el movimiento, pero esa misma luz del logos, que es movimiento foático, es un movimiento foático, proviene de una fuente, que esa fuente nadie conoce ni nadie conocerá, porque es la parte oscura en la que nosotros no podemos penetrar. Nosotros penetraremos a su debido tiempo en lo que se llama el absoluto, pero no en el inmanifestado, que de ahí surge el absoluto manifestado. Ese inmanifestado es desconocido, incluso por el propio absoluto. Este aspecto de las cosas vienen y van de acuerdo siempre a un ritmo. El movimiento abstracto, dice, pulsa incesantemente, pero también hay periodos seguidos de descanso y de duración imaginables para un universo, pero indudablemente cortos para lo que es la vida efímera de una mariposa, y breves más allá de todo pensamiento. Este aspecto cíclico alternado de la ley se ve a través de la naturaleza, también a través de las estaciones, las mareas, el despertar y dormir, inhalar, exhalar, el latido del corazón, la sangre pulsando a través de nuestro cuerpo, y también en el gran ritmo de la vida y la muerte, de no existencia. O sea, es un aspecto cíclico en el que se manifiesta y desaparece. Pero el aspecto movimiento permanente del que pone este ciclo en actividad, eso siempre está. La teosofía afirma que hay existencias aún detrás de la no existencia. ¿Vosotros lo pensáis, lo creéis o no? Hay existencia aún detrás de la no existencia. O sea, hay vida después de la muerte. Seríamos como decir esto, ¿no? ¿Estáis seguros, verdad? Bueno, esto es importante porque es la base fundamental en la que se apoya toda la filosofía de que la vida es continuada. Un estado subjetivo como opuesto al objetivo. Un estado espiritual como opuesto al material. Teniendo en cuenta siempre que antes que el material ha sido lo espiritual.
porque lo material ha surgido gracias a ese hálito de vida que ha infundido la ideación cósmica a esa sustancia cósmica. En la muerte y después de la muerte no dejamos de ser. Cesamos de tener existencia solo en el mundo físico y luego la dejamos también en el psíquico. Una alternada actividad viene después de descanso, se aplica también a los niveles internos del ser, donde el tiempo y el espacio, tal y como lo conocemos, son diferentes y quizás, no lo sabemos, no existan. Nosotros hablamos del tiempo y del espacio porque es de lo único que podemos hablar, pero quizás esto no exista. Esto lo sabremos cuando entremos en contacto directo con esa realidad oculta en el hombre. Porque ¿qué es lo que dice el oráculo de Delfos? Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. ¿Veis? Entonces sabemos realmente si ese espacio, tal y como lo conocemos, quizás no exista. Aunque en Teosofía se nos dice que cuando todo desaparece, ¿qué es lo que queda? El espacio. El espacio. Pero hay estas paradojas ocultas que deberán de ser analizadas a su debido tiempo. Como esto, hemos dicho. La circunferencia no está en ninguna parte, pero el punto, mis queridos amigos, en todas partes. Porque el punto sois cada uno de vosotros. Y vosotros no estáis limitados por la circunferencia, estáis limitados por la mente. Y es por esta razón que creamos una circunferencia simbolizada por una serpiente que se muerde la cola, que es símbolo de eternidad. El cuarto aspecto de la ley se muestra en la armoniosa interrelación de todo lo que incluye el universo. En el universo vemos orden y equilibrio en un vasto proceso dinámico donde nada es estático por un instante. Si algo se parara, todo se desvanecería. Si la divinidad, Dios, Brahman, el absoluto, retirara por un segundo su voluntad de vida en la manifestación, todo lo que vemos, montañas, edificios, mares, todo esto se desvanecería totalmente y en absoluto. Porque es un aspecto fenoménico de la naturaleza que se mantiene por el hálito de vida. Ese hálito de vida hace crecer las palmeras, hace desarrollar el piñón, lo hace, el piñón entierra en su cáscara, entierra un piñón, y dentro del piñón entierra un bosque. Ese gran poder de ese piñón, ese bosque, esa vida oculta es la vida de Brahman, la vida de Dios encerrada dentro de ese piñón, que cuando lo ponemos en contacto con los cuatro elementos surge ese poder de Dios con un germen de vida que hace que crezca y salga un pino. De este pino surgirán cientos y cientos de piñas, que serán millones de piñones, y se creará un bosque. Todo esto estaba dentro del piñón. Todo el poder que existe de Brahman, todo está en nuestro interior, en un estado latente. Por lo tanto, somos Dios, somos dioses, pero no lo sabemos. Por la literatura teosófica sabemos que somos dioses, y por la enseñanza de los antiguos también. Por el oráculo de Delfos, Pitágoras y todos los grandes filósofos, ellos decían: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Jamás conocerás la realidad si no te conoces a ti mismo.
Nosotros nos pensamos que conocemos, que nos conocemos. No conocemos ni a esta personalidad a la que acompañamos durante su corta existencia. La acompañamos a esta personalidad durante su corta existencia, que puede ser como máximo de 100 años. No la llegamos a conocer. Porque vosotros y yo hemos tenido reacciones en momentos determinados que pensábamos que no podíamos. ¿Cómo es que yo he reaccionado de esta manera? No pensaba que yo fuera así. Porque hay aspectos ocultos en nuestro subconsciente que todavía no han sido transformados. Por lo tanto, en un momento determinado, esto aflora. O sea que esta personalidad no puede conocer todo lo que en el subconsciente tenemos nosotros tapado. Lo tenemos tapado porque no es conveniente separar, no es conveniente destaparlo, porque sabemos que no está bien, que hay que mantenerlo tapado hasta que tengamos la fuerza de voluntad y la valentía de afrontarlos y transformarlos. Porque todo debe de ser transformado. Nada debe de ser matado. Porque todo lo negativo que hayamos podido en la vida acumular no debe de ser matado. Es energía que debe de ser transmutada. ¿Por qué transmutada? Porque este es el laboratorio alquímico donde todo lo negativo debe de ser purificado por el amor, la bondad y el servicio. Nosotros somos el gran alquimista que debemos de transformar todo lo negativo en positivo. Y cuando esto hacemos, cambiamos totalmente nuestro carácter y estamos abriendo un futuro destino. Hay una aparente estabilidad en las rocas que sufren el continuo ataque del mar y del tiempo. Pero ni aún ellas lo soportan para siempre, porque también se van deshaciendo, ¿veis? Las rocas. Hay una historia de los antiguos escrita en Sofía Antigua que habla del fundador de la Sociedad Teosófica en España, Montoliu, Francisco Montoliu de Tagores, que tiene un sueño. Un sueño en que hay unas piedras ciclópeas en Tarragona que estaban en aquella época tocando el mar, y el mar las iba acariciando, y en este sueño, incrustadas en estas piedras ciclópeas que hay, pues habían los signos precisamente del primero, segundo y tercer logos. Y allí en este sueño tienen contacto extrasensorial, oculto, profundo, en el que recibe unas enseñanzas Montoliu en este sueño maravillosas. Y él, después de este sueño, fue buscando en estas piedras del sueño y encontró estas señales prácticamente desvanecidas por el suave oleaje constante pasando por encima de la piedra. O sea que hasta incluso la piedra desaparece. Y ahí explica de una manera maravillosa este encuentro con esa realidad del sí mismo, porque él tenía ese contacto, yo estoy convencido que tenía ese contacto con el sí mismo durante los 2 años y medio que estuvo en la teosofía, que fue como 2 vidas enteras de trabajo que él hizo en 2 años y medio, y que lo conoció el mundo entero. Cuando murió se recibieron cartas del mundo entero porque era archiconocido, y solamente estuvo en la Sociedad Teosófica 2 años y medio, que es el que la fundó en España. O sea que incluso las piedras que parecen tan duras también se van desvaneciendo con el tiempo. Aún ellas no soportan para siempre las inclemencias del tiempo. En la naturaleza existe una total economía armónica. Esto nosotros podemos observarlo con el sustento proporcionado para todas las criaturas.
con el tiempo la previsión equilibra la demanda hasta que quizá una especie debe desaparecer para dar paso a la existencia entonces de otra forma, de una nueva vida que aparece, brota, y el gran proceso cíclico de venir e ir continúa. Hasta, yo diría que hasta incluso las especies también terminan y se transforman mejorando su propia especie. Por ejemplo, Darwin, él es el de la evolución de las especies. Él tuvo muchísima razón en el trabajo que él realizó sobre la evolución de las especies, pero no tuvo en cuenta lo que es la evolución del alma, porque la evolución de la especie sigue el proceso de la evolución del alma. A medida que el alma se transforma, sus vehículos también se van transformando. No es el caso de las formas animales, porque las formas animales, ellos siguen el movimiento de lo que es el alma grupal. Pero el alma grupal también va cambiando. ¿Veis? El alma grupal, a medida que se va especializando, porque el alma grupal sí que entra en el mundo de la especialización. Es muy hermoso el juego, no sé si lo conocéis. Bueno, digo el juego, el movimiento del alma grupal. El alma grupal encierra en su interior millones y millones de triadas superiores y triadas inferiores, el alma grupal. Y en esas triadas inferiores son las que se manifiestan en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal, alma grupal. Y entonces, en el reino animal, por ejemplo, que tenéis contacto con el reino animal porque tenéis animales domésticos y conocéis, por lo menos los conocéis. En el reino animal hay animales que son salvajes, animales semisalvajes y animales domésticos en contacto con los seres humanos, ¿verdad? En el alma grupal, en un principio, todo es salvaje. A medida que una triada interior penetra en el reino animal, en la forma X de una vaca, o de un toro, o de un león, o de un caballo, se especializa en la vida de la forma en la que acaba de encarnar esa triada interior. ¿Qué es lo que encarna? El átomo permanente de la triada interior. Encarna átomo permanente. No un alma, átomo permanente. Y tiene el átomo permanente sus vivencias. Porque el átomo permanente lo que hace es registrar durante toda la vida de esta vaca todo lo que hace la vaca. Y eso hace que el átomo permanente lo registre. Y durante otra vida, quizás no será una vaca, será un becerro, bueno, será otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando muere la vaca, el átomo permanente vuelve nuevamente al alma grupal. Y en el alma grupal desprende el potencial de experiencia adquirido con esta vaca, el animal, a través del instinto. Y entonces el alma grupal, al tener un añadido de experiencia, se divide, porque unas tendencias van hacia un lado y otras tendencias van hacia otro. Es como una célula, la célula que se divide, pues también se divide el alma grupal, y al dividirse hay una especialización, una tendencia de triadas inferiores que van hacia un lado y una tendencia de almas de triadas inferiores que van hacia otro lado. Pero
estas dos almas grupales que eran una y se han dividido, vuelven a dividirse, y vuelven a dividirse, y vuelven a dividirse, hasta que finalmente un alma grupal anida en su interior una sola y única triada interior, en la forma de un animal doméstico. Ha ido especializándose, cada vez ha ido mejorando, y finalmente entra en una de las siete líneas de animales domésticos que están en contacto con el hombre, domesticado. Caballo, elefante, el perro, el gato, chimpancé, son estos animales que a través de ellos, esta forma animal, cuando muere, el átomo permanente mantiene el aura del alma grupal que lo cobijaba cuando era forma animal. Esa aura grupal que lo cobijaba entra en contacto directo con la triada superior que está guardando, porque la triada superior pertenece a la formación del hombre espiritual. ¿Veis? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mana superior y la forma mental instintiva que de esta forma animal entran en contacto y se atrae. El mana superior absorbe la forma mental áurica del animal y configura lo que se llama el cuerpo causal. El cuerpo causal que a partir de aquel momento será la morada del alma y podrá obtener una encarnación a través de una forma humana. ¿Veis? Y es por esta razón que se nos dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida para su desarrollo y esplendor. Por eso que esta forma física que tenemos será la última que vamos a poseer. No esta, no. La última forma, esta, otra y otra, pero será la última forma, porque no habrá una forma superior a la humana. Porque nuestras formas desaparecerán cuando alcancemos la conciencia real de lo eterno. Porque lo eterno no tiene forma. ¿Veis? Así se crece. Y nosotros tenemos en nuestro interior, de ese cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo mental, tenemos esa triada interior que estuvo encerrada en las auras grupales, pasando por el mineral, pasó por el vegetal y pasó por el animal, y finalmente llegó lo que se llama la primera etapa, que es la individualización del alma grupal en un alma humana. Y eso es la individualización, porque solamente quedaba una, y en esa una se lo acercó a la individualización gracias al contacto que tuvo con los seres humanos. Hoy por hoy esta puerta de la individualización está cerrada para los animales. Ya no pueden. Ahora ya no pueden individualizarse. Ahora ninguna mascota querida de las que tengamos nosotros pueden ya pasar al reino humano, porque no tendría tiempo suficiente para desenvolver esa conciencia humana. Es por eso que la puerta dice está cerrada, porque hemos pasado la mitad de la evolución humana. Bueno, más o menos esto ya lo he dicho. Y ahora quiero lanzaros un ejemplo sobre este proceso de que nosotros recogemos lo que sembramos, y eso ya lo sabemos. Alguien dijo, el hombre recoge todo aquello que siembra. Quien siembra vientos,
recoge tempestades. Si lanzamos una piedra en el agua de un estanque, por ejemplo, no sé si conocéis este... ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿Lo conocéis? Bueno. Esta piedra que lanzamos origina unas agitadas ondulaciones en el agua y las origina hacia atrás y también hacia adelante, hasta que al fin, debido a la operación de dispersión de estas ondas de energía, estas se quedan quietas gracias a esa dispersión. Se quedan quietas y el agua recupera su condición de serena tranquilidad. Esto pues, lo habéis hecho millones de veces cuando éramos niños, habéis tirado una piedra en el agua, enseguida se han creado unas ondas, que estas ondas van hacia adelante y luego van hacia atrás y vuelven nuevamente al punto original de donde se ha producido. Similarmente, esto es una acción física, similarmente toda acción en cada plano de la naturaleza en la que lo provoquemos, produce una agitación en la armonía equilibrada del universo. El pensamiento, por ejemplo, puede producir una agitación en la armonía equilibrada del universo. Y las vibraciones así producidas continúan girando hacia adelante y atrás, y así se crea esta limitada, y hasta que se llega a restablecer el equilibrio. O sea, se rompe hasta que vuelve nuevamente a restablecer el equilibrio. Pero, puesto que cada una de estas perturbaciones arranca siempre del mismo punto, como la piedra, arranca siempre del mismo punto, está claro que el equilibrio y la armonía solo puede recuperarse por la reconversión hacia el mismo punto de todas las fuerzas que pusieron en movimiento, desde ese mismo punto en el que se originan. Aquí tenemos la prueba, precisamente, de que las consecuencias de las acciones, pensamientos, etcétera, que ponemos en movimiento, tienen que reaccionar todas sobre nosotros mismos, con la misma fuerza con las que hemos puesto nosotros en movimiento todo ese proceso que hemos puesto en movimiento. Todo esto tiene que repercutir en nosotros mismos para poderlo otra vez transformar. Lo cierto es que nosotros mismos nos hemos hecho como somos, porque nadie nos ha hecho como somos. Muchos dirán, me ha hecho mi padre y mi madre. No, señor. No. Vuestro padre y vuestra madre os han dado el cuerpo físico, pero no os han hecho como sois. Vosotros sois hijos de vosotros mismos. Vosotros heredáis de las experiencias del pasado que habéis vivido en otros cuerpos, que no era el que tenéis. Por lo tanto, sois hijos de vosotros mismos. Ahora, que tengamos la responsabilidad de los cuerpos de nuestros hijos, posiblemente sí, hasta donde ellos nos lo permitan, claro está. ¿Veis? Porque ellos tienen su propia vida y tienen su experiencia y tienen la formación de un nuevo destino. Figuraros que dos hijos que nacen al mismo tiempo tienen distinto carácter, o varios hijos en una misma familia, todos ellos son distintos, porque no son iguales si han nacido del mismo padre y de la misma madre, porque no han heredado el mismo carácter, porque cada uno hereda el carácter que se ha construido durante sus vidas del pasado. Y es por eso que nuestros hijos son tan distintos de nosotros. Algo se les pega del medio ambiente en el que vive la familia, esto sí,
porque como vivimos en familia, entonces algo del ambiente se despega y hay cosas muy parecidas, no solamente en el físico, sino cosas del carácter que se pegan, que se unen. Pero en realidad, cada uno está creando su propio destino. Nosotros somos, por nuestras acciones anteriores y en el presente, estamos construyendo nuestra futura eternidad con nuestras acciones. Ya no digo nuestro destino, sino nuestra futura eternidad. La estamos construyendo ahora. Si lo hacemos convenientemente y de lo mejor, pues aceleraremos enormemente el proceso de transformación. No hay ningún destino más que el que nosotros mismos decidimos, el que lo decidamos. Algún día lo vamos a decidir, y cuando lo decidamos, empezaremos a construirlo. Construirlo quiere decir que dejaremos muchas cosas atrás. Tendremos que destruir para reconstruir. Eso quiere decir, tendremos que cincelar, sacar la parte más bruta de nuestro carácter para dejar la joya más pura y suave que existe en lo más profundo de nuestra naturaleza espiritual. No hay condenación ni salvación, excepto lo que nosotros mismos nos creamos. O sea que siempre, de alguna manera, vamos a recibir lo que de alguna manera nosotros hemos generado en el pasado. Quiero finalizar el tema de hoy con cuatro versículos de exquisita belleza que Edwin Arnold cita en La Luz de Asia. ¿Lo conocéis este libro? Luz de Asia está por aquí precisamente. Tiene una serie de versículos que son maravillosos. He escogido cuatro que dice: por nadie será menospreciado, el que se opone pierde, el que le sirve gana. Con paz y bendición paga el bien oculto, con sufrimiento el mal escondido. En todas partes ve y todo lo registra. Haz bien, él lo recompensa, la realidad en el sentido oculto. Obra mal, igual retribución tiene que hacerse, aunque el dharma se demore, tarde o temprano. La naturaleza, dice, pasará su papeleta al cobro, por su factura. No conoce la ira ni el perdón. Absolutamente justo, sus medidas reparte, si infalible balanza posa. El tiempo es para nada, mañana juzgará, o después de muchos días. Es una traducción, no entra el verso, pero sí la intención. Tal es la ley que lo justifica, incita, la cual el fin nadie puede torcer o detener. Su corazón es el amor, su fin es la paz, y la dulce consumición obedece. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre el particular, pues podéis...